Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Los Águilas TV. Este capítulo es muy especial ya que es el último de la cuarta temporada, así que estamos cerrando con toda la actitud. Eduardo Mesa, bienvenido. ¿Qué tal, Lupillo? Amigos, un placer saludarlos como siempre y bueno, es un programa muy interesante como todos los que tuvimos en esta cuarta temporada. Hoy vamos a hablar de lo mejor de Águilas de Mexicali, vamos a hablar también de la Serie del Caribe que acaba de concluir en San Juan, Puerto Rico. Vamos a hablar también lo mejor de este programa, Los Águilas TV, en su cuarta temporada. Por cierto, aprovechamos también para invitarlos a que acudan a la tienda oficial del Club de Béisbol Águilas de Mexicali para que aprovechen las promociones en el Estadio Farmacia Santa Mónica. Así que, Eduardo, sin más preámbulo, comenzamos. Lalo, es momento de recordar cómo vivimos esa temporada con los Águilas de Mexicali. Recordaremos que iniciamos la pretemporada un 10 de septiembre del 2019, al igual que el programa, la temporada 4 de los Águilas TV. Hablemos cómo vivimos ese mes de septiembre en la pretemporada del equipo emplumado y cómo vimos nombres que sin duda sobresalieron durante la campaña. Bueno, para empezar, ese primer día de pretemporada, creo, Héctor, Martín, van a coincidir conmigo, ¿no? Es la ilusión de una temporada más en busca de un campeonato más. El clásico caribeño, la Serie Mundial Latinoamericana, son algunas formas como se le conoce a la Serie del Caribe. Sus inicios datan de 1946. En ese entonces se le conoció como Serie Interamericana. La primera edición fue el 18 de octubre de 1946 con la participación de Sultanes de Monterrey representando a México, All Cubans de Cuba, Bushwick a Estados Unidos y los anfitriones Cervecería Caracas de Venezuela. En 1948, en la convención de la Confederación de Béisbol del Caribe realizada en Miami, ahí despertó el interés de Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Cuba, acordando jugar del 20 al 25 de febrero de 1949 la primera edición con el nombre de Serie del Caribe. Evento disputado en el Gran Estadio de La Habana, serie que fue ganada por los anfitriones Alacranes de Almendares. A raíz de los problemas políticos y sociales de Cuba, solo se jugó hasta 1960. Con Cuba fuera, las ligas invernales de Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela continuaron en competencia de 1961 a 1964.
Fue en 1970 cuando se reanudó la justa caribeña, con los equipos campeones de cada una de las ligas profesionales que integran la Confederación del Béisbol del Caribe. Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, sin alcanzar el éxito deseado. Para 1971, se confirma el ingreso de México, representado por la Liga Mexicana del Pacífico. A partir de ese año, la organización del Clásico Caribeño tomaba más fuerza y las sedes se otorgaban rotativamente cada 4 años. El primer campeonato para México llegó en 1976 con los Naranjeros de Hermosillo. 10 años después, Águilas de Mexicali daba la gran nota al coronarse en Maracaibo, Venezuela, 1986. Solamente en las ediciones de 1990 y 1991 se jugó en Miami sin encontrar los resultados óptimos. En 2013, al jugarse en Hermosillo, México, se cambió el formato de competencia al encontrar el campeón del certamen a través de una final y no al mejor del round robin como tradicionalmente se jugó. Dentro de otras novedades, la Serie del Caribe anunció el regreso de Cuba para la edición de Isla Margarita Venezuela 2014, Panamá como anfitrión en el 2019 y la bienvenida a Colombia para San Juan, Puerto Rico 2020. Los países que más veces han levantado el trofeo de campeones son República Dominicana 19, Puerto Rico 16, México 9, Cuba 8, Venezuela 7 y Panamá 2. Por su parte, como organización Tigres del Licey se ha coronado 10 ocasiones, Cangrejeros de Santurce, Criollos de Caguas y Águilas del Cibao en 5, mientras que Leones del Escogido en 4. Los campeonatos de México están repartidos de la siguiente manera: Naranjeros de Hermosillo 2, Tomateros de Culiacán 2, Yaquis de Obregón y Venados de Mazatlán también con 2 y Águilas de Mexicali con 1. Sin duda, la gran fiesta que sirve como colofón a las temporadas invernales de las ligas caribeñas es bien disfrutada por los aficionados que buscan la combinación de béisbol de buen nivel, música, fiesta y espectáculo. México, a través de la Liga Mexicana del Pacífico, se ha caracterizado por organizar y montar las mejores series del Caribe, siendo una de ellas la de Mexicali 2009. Continuamos en su programa Los Águilas TV. Ha llegado el momento de hablar acerca de la participación del selectivo mexicano que estuvo presente en el pequeño gran clásico de béisbol caribeño en la Serie del Caribe, donde, bueno, el equipo representativo, pues como es bien sabido, fue Tomateros de Culiacán, quien quedó campeón en la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico. Culiacán, pues se puede considerar que tuvo una buena participación, sin embargo, se quedó en el camino en la ronda semifinal al no poder avanzar y ser derrotado por Venezuela al son de 1-0. Eduardo Mesa, bienvenido. Vamos a platicar de la participación de México precisamente en esta justa caribeña. Es un placer, Lupillo, compartir estos comentarios contigo y con todos nuestros aficionados. Una buena participación. Creo que México, con ese récord de 4-1, para mucho era el favorito o uno de los favoritos para estar en la final. Y bueno, se enfrenta por segunda ocasión a los Cardenales de Lara, los venezolanos, a quienes ya habían vencido en el rol regular 7-6. Pero en semifinales, un gran partido, una blanqueada, 1-0. Creo yo que México hizo todo para conseguir esa victoria. Simplemente no pudo anotar ni una sola carrera. 9 imparables. Estuvo atacando los últimos innings, pero el picheo de Venezuela metió el brazo a la hora 0. Bueno, el equipo de México, 5 de sus integrantes estuvieron en el equipo ideal, es lo que podemos destacar de México, además de ese récord que ya comentamos. Finalmente termina con un récord de 4-2, 4-1 como uno de los líderes, pero se quedan cortos en la búsqueda, ¿no?, de esa décima corona para nuestro país. Sí, definitivamente en muchas ocasiones el béisbol es así. El equipo de Venezuela en ese partido tuvo 4 imparables. Como tú lo comentas, México tuvo 9. Sin embargo, pues el batazo a la hora 0 no pudo llegar y obviamente pues no pudo anotar el equipo de México, que en este caso fue
representado, como le digo, por Tomateros de Culiacán. Aquí la cuestión es al momento de las conferencias de prensa, incluso las declaraciones de Benjamín Gil, donde dice o menciona pues lo injusto que fue el béisbol con el equipo, pero sin embargo, pues él siempre mostró el apoyo y el orgullo que sintió por sus jugadores. Sí, claro, y hay que darle el crédito definitivamente al contrario, en este caso Cardenales de Lara por la gran temporada. Ellos también terminaron con 4 ganados y 1 perdido en el rol regular. La única derrota fue contra México, precisamente, y estuvieron muy cerca de conseguir el regreso al cerrar el partido en las últimas entradas. Y sí, lo comentábamos, o sea, el manager de México lo estuvo intentando, varios toques de sacrificio fueron ordenados, pero bueno, pues no llegó ni el batazo oportuno, ni la jugada pues que cuajara cuando menos una carrera para enviar al extra inning o a la muerte súbita, que fue una de las novedades dentro de los reglamentos en esta serie del Caribe. Y bueno, hasta en el último inning estuvieron atacando los mexicanos sin lograr esa carrera. Bueno, Lalo, y como lo mencionaste hace unos momentos, 5 elementos del equipo mexicano, del equipo de Tomateros de Culiacán, pues fueron seleccionados en el equipo ideal. Obviamente, pues jugadores muy importantes que tuvieron la gran oportunidad de mostrar y de lucir su talento en la Serie del Caribe. Un orgullo muy grande el hecho de que Román Alí Solís haya sido seleccionado, el Cachanilla, haciendo, como siempre, pues muy buen trabajo. Pero bueno, también hay otros jugadores como Rico Noel, como Joey Meneses. Pero Lalo, coméntame acerca de estos jugadores. Es lo que les comentaba, donde podemos destacar la labor de los mexicanos. Si bien es claro, y como en todo deporte, ¿no? Y como en todas las series del Caribe, obviamente vas por el primer lugar, vas por ese campeonato. Creo que México tuvo muchos y muy buenos momentos en esta edición número 62 de Series del Caribe. ¿Cuál es? Es pues prácticamente la mitad del equipo ideal fue para México. Estamos hablando de Rico Noel, de Joey Meneses, de Ramiro Peña, del propio Román Solís, como tú lo dices. Y también para este joven de los Venados de Mazatlán, es el pitcher zurdo Edgar Torres, que tuvo una temporada de ensueño. Otro de los datos y cosas por analizar es lo de Joey Meneses. Gracias a esta actuación y de todo lo que hizo durante el invierno, bueno, pues es firmado por una organización de Grandes Ligas, el caso de los Mediarrojos del Boston. Sebastián Elizalde también está ya en la organización de los Mets de Nueva York. Y creo yo que así como ellos, aunque muchos no hayan estampado una firma, pero le ha estado dando seguimiento. O sea, la Liga Mexicana del Pacífico ha tenido en esta un gran representante con los Tomateros de Culiacán y en sí con todos los refuerzos que llevaron del mismo circuito. No, y es que, pues qué mejor escenario el hecho de estar en el béisbol caribeño. Obviamente es una justa en donde todos los equipos o gran cantidad de equipos de grandes ligas a través de sus scouts se dan cita precisamente para ver a estos valores que están jugando con todo para obviamente tratar de mostrar su talento y pues que puedan llamar la atención de estas visorías para que sean llamados a Grandes Ligas y los puedan invitar. Fíjate, en este caso, en este punto específico que tú comentas, yo sí quisiera agregar algo. Muchas de las veces los aficionados comentan, bueno, es que ya no vienen aquellas estrellas que tienen una experiencia en béisbol de las Grandes Ligas, ¿no? Aquellas figuras no vienen ya con sus países. Pero sí es un gran atractivo, definitivamente, no ver a Grandes Ligas aquí en Series del Caribe. Pero no hay que poner mucha atención en todos aquellos jugadores que están buscando, en este caso, como estos que acaban de firmar, llegar a Grandes Ligas. Y todos estos torneos los ven como un escaparate, es decir, juegan a lo máximo, juegan a todo porque saben que ahí hay unos scouts que los pueden llevar a Grandes Ligas y el nivel es muy bueno y esto obviamente lo están disfrutando los aficionados. Y bueno, ahora en estos días, más bien en esta etapa, se avanzó o más bien se mostró lo que se espera para la Serie del Caribe en Mazatlán en la edición 2021. Obviamente pues ya estamos más que listos para
que el equipo de, para que la sede de Mazatlán pues, reciba esta justa caribeña. Y pues obviamente, Lalo, esperamos estar por allá el año entrante. Sí, se está confirmando ya los mismos equipos que estuvieron ahora en San Juan, Puerto Rico, para la próxima edición, como tú dices, ya en Mazatlán en el 2021. Un éxito. Cuando son las series del Caribe en México, son un éxito en lo general, pero sobre todo destacar el éxito en la taquilla. No solamente en los Juegos de México muestran una gran entrada, sino en todos los partidos hay una gran asistencia a los estadios. No sucedió mucho en esta edición en Puerto Rico, que cuando se llenó era cuando jugaban los de casa, los Cangrejeros de Santurce, registraron unas grandes entradas. Pero en general estuvo muy bien organizada y fue exitosa, podemos decir, esta edición que acaba de pasar. Y bueno, Eduardo, ahorita que hablas de la conclusión de la Serie del Caribe, felicitamos desde Los Águilas TV al equipo representativo de República Dominicana, los Toros del Este, por ser los campeones de esta edición 2020. Primer campeonato en la historia como organización para los Toros del Este en Series del Caribe. Primer campeonato, pero República Dominicana ha conseguido su campeonato número 20, siendo el país con más conquistas. ¿Quieres internet? Contrata hasta 20 megas con Infinitum por solo 349 pesos al mes. Contrata hoy en tu centro de atención y servicios Telnor más cercano, llama al 800-123-2222 o entra a telnor.com. Telnor, tu mundo es posible. El desarrollo residencial que marca diferencias. Cumbres Provenza. El valor de tenerlo todo. Calzada Cetis, a unos pasos del Instituto Salvatierra. 522-6126. Ruba Residencial. Felices 25 aniversarios. Nena siempre me pone de buenas. Yo soy clienta fiel y yo aquí te ahorro. Nena me pone de buenas. Tienda Águilas de Mexicali te invita a The Big Sale. Todas las gorras de Águilas de Mexicali tendrán hasta el 50% de descuento. Use el código GORRA50 para comprar en nuestra página en línea shop.águilasdemexicali.mx o visita nuestra tienda dentro del Estadio Farmacia Santa Mónica y Plaza San Pedro. Seguimos volando juntos. Aplica restricción. Continuamos en Los Águilas TV. Héctor, Lalo, es momento de recordar
cómo vivimos esa temporada con los Águilas de Mexicali. Recordaremos que iniciamos la pretemporada un 10 de septiembre del 2019, al igual que el programa, la temporada 4 de los Águilas TV. Hablemos cómo vivimos ese mes de septiembre en la pretemporada del equipo emplumado y cómo vimos nombres que sin duda sobresalieron durante la campaña. Bueno, para empezar, ese primer día de pretemporada, creo, Héctor, Martín, van a coincidir conmigo, ¿no? Es la ilusión de una temporada más en busca de un campeonato más. La ilusión no solamente de la organización, creo yo también de todos aquellos jóvenes. Para muchos, la primera vez que están en un roster de pretemporada o en una lista de invitados, ¿no? Están esperando la llegada de ese día soñado, ¿no? De que estás perteneciendo a un equipo de Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, también la ilusión de cuerpo técnico, de directores, de todo mundo, ¿no? Es la llegada finalmente del primer día de pretemporada. Héctor, ¿qué tan importante es para un pelotero que está buscando un lugar en esta su formación en pelota profesional el poder compartir momentos con peloteros, con jugadores de importancia en la Liga Mexicana del Pacífico? Yo pienso que no es solo para el pelotero, yo creo que envuelve todo un entorno, ¿no? En este caso la ciudad, trasladarnos a lo que fue la pretemporada, yo creo que a todos nos motiva, nos ilusiona. El ver en conjunto a todos esos jugadores vestidos del rojo que tanto nos identifica como Águilas. Y por supuesto, el diálogo que ahora lo traigo a la mente, ¿no? De con ustedes, con nuestros colegas, y de estarles preguntando qué te ha parecido el muchacho que llegó, qué te ha parecido la nueva cara de los Águilas vestiendo la franela de nosotros, con qué tanta ilusión los vemos. Y todos, creo, los equipos, sin hacer excepción, creo que partimos pensando en que tenemos una oportunidad, una nueva oportunidad de campeonar, y eso siempre resulta inspirador al inicio de una campaña. A mí en particular me gusta muchísimo, y además tal vez ahora no recordemos así puntuales la sed con la que llegamos a esa fecha, esperando ya el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico, y por supuesto de que recordar un poco de la campaña anterior de lo que sucedió, y pensar, ¿saben qué? Se va a remediar todo eso y esta campaña seguramente seremos campeones. Eduardo, iniciamos la pretemporada en el Estadio Farmada de Santa Mónica. Después se viaja a la ciudad, al estado de Arizona, en Estados Unidos. Platícanos, tú que viviste esta pretemporada muy a fondo con el equipo emplumado, ¿cómo se vivió? ¿Cómo se vivió esta visita en Estados Unidos? Mira, fue una pretemporada, podemos decir, diferente, porque hubo bastantes juegos, bastante oportunidad para que todos estos jóvenes de los que ya hablamos se pudieran mostrar, no solamente ante sus coaches, el cuerpo del staff de instructores, ¿no? Sino también de la gerencia deportiva. También fue la oportunidad, creo yo, del gerente deportivo Luis Alfonso García de conocer, ¿no? De la capacidad y en el terreno de juego, porque pues ellos tienen todo un reporte de estos integrantes, ¿no? De estos jóvenes que fueron invitados a la pretemporada. Pero bueno, ya en el terreno de juego los puedes ver. Y todos esos jóvenes de enfrentar a prospectos de organizaciones del béisbol de grandes ligas. O sea, Águilas de Mexicali tuvo una muy buena pretemporada. Claro. Héctor, hablamos de la sangre joven que Águilas de Mexicali mostró en esta pretemporada y los encuentros que tuvieron en la ciudad, en Arizona. Vimos nombres, a lo mejor desconocidos, pero estos nombres fueron importantes para el desarrollo previo y durante la campaña. Tuvimos nombres como un Rafael Franco, un Luis Santos, un Fabricio Macías, el propio Bernie Eras. ¿Cómo crees que vivieron esta pretemporada estos jóvenes y más al recibir una oportunidad de pertenecer a una organización de Liga Mexicana del Pacífico? Creo que estos muchachos, ahora que lo mencionas, van ganando experiencia, pero ellos, previo a todo el entorno que tienen algunos en Estados Unidos, algunos en el béisbol mexicano, ya saben de qué se trata la Mexicana del Pacífico y se trata de que no solo es de que tengan la participación o que vayan a ser puntuales en algún equipo, pero quieren ganar experiencia. Y eso al final de cuentas va a ese currículum deportivo del que tanto interesa y las organizaciones lo consideran, lo toman en cuenta, ¿no? Hace nada teníamos una charla con Juan Gabriel Castro, quien será el manager de,
de México para los Juegos Olímpicos y me hablaba de este caso de los muchachos. Me dice, es que ganan muchísimo. Dice, ni siquiera ellos aquilatan, dice, lo que se gana en el Pacífico. Dice, ¿por qué? Porque ponen a prueba el grado de madurez que claro que los scouts y los reportes, dice, consideramos el que hayan jugado ya mexicana del Pacífico, que no es lo mismo que jugar verano, y te quedas pensando y dices, pues sí, realmente vienen a tomar una oportunidad, podríamos compararlo en una universidad aún estando cursando el bachillerato. Eduardo, ¿es ganar o perder el estar en una pretemporada y ponle no estar en un roster final de inicio de campaña en Liga Mexicana del Pacífico para un pelotero de esta edad? Fíjate que parte del éxito del staff de lanzadores de los Águilas de Mexicali, yo creo que fue esa pretemporada, porque fue el grupo más compacto, el más completo, en la pretemporada, el de pitcheo. Tuvieron un gran trabajo, una gran labor, y la llegada de Bronswell Patrick desde los primeros juegos de pretemporada o los primeros días de práctica fue vital para que Águilas Mexicali se llevara de principio a fin el primer lugar de pitcheo colectivo. Bueno, yo creo que fue todo un éxito esa pretemporada de Águilas de Mexicali en el mes de septiembre. Por los que peleamos aquí. Por los que peleamos allá. Por los que peleamos de día. Los que peleamos de noche. Por los que peleamos contra el mundo. Por los que peleamos juntos. La pretemporada de los Águilas de Mexicali, pasamos a un evento importante para la organización, la presentación de uniformes previo a la temporada Caliente.mx 2019-2020, donde en magno evento recibimos a todo mundo, todo Mexicali pudo disfrutar de los diseños y la nueva piel que los Águilas de Mexicali portaran esta campaña. Hablemos de cómo vivimos este evento, Eduardo, Héctor, cómo lo vivieron en el Estadio Farmacia Santa Mónica. Bueno, yo creo que la presentación de uniformes es también como la pretemporada, ¿no? Es la misma emoción de conocer lo que ya comentamos, las caras nuevas dentro del roster. Hoy vamos a ver los jerseys, los uniformes, las combinaciones, la piel con los cual Águilas Mexicali va a defender la siguiente temporada. Y bueno, creo yo que Águilas Mexicali en los últimos años se ha caracterizado por tener una gran variedad y un muy buen gusto. Y creo que todo mundo, por eso hemos tenido una muy buena asistencia en las presentaciones, porque quieren conocer eso precisamente. ¿Cuál es la piel? Y llegar junto con el compañero, con el amigo, en una, si no competencia, pero sí en un pequeño debate, ¿no, Héctor? A ver, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más te agrada en esta temporada? Así es, Eduardo. Héctor, en este magno evento tuvimos varios invitados importantes en la localidad, pero quiero que me digas
¿con qué uniforme te quedas la temporada 2019-2020? Sé que me ibas a preguntar, ¿qué te pareció quien conduce el evento? No, no, fue de hecho un evento muy, muy atractivo. Me encantó la dinámica que se tuvo durante la presentación, el que haya entrado distintos grupos, no por hacer, no sé, alguna discriminación especial, sino que tuvimos oportunidad de esa presentación rodeado de quienes son nuestras familias, ¿no? Aficionados, el caso de empresarios, de patrocinadores, y en cada una tuvimos una oportunidad, aunque pareciera el mismo show, de apreciarlo desde otro ángulo. Al menos esa fue mi apreciación, y además estuvo bañado de esto, ¿no? De la modernidad, del juego de luces, en un espacio en el que no todos esperábamos que sucediera, y la verdad a mí me gustó muchísimo. Y me quedo también con la opinión porque tuve la oportunidad de acercar a mi pequeño hijo y él también de verdad que se divirtió. No solo fue el de que el cual uniforme en específico le haya gustado, y a tu pregunta precisa, a mí me hubiera gustado verlos más en el terreno de juego con el uniforme que fue el de jornada inaugural, pero al final de cuentas creo que el que más prefirió el equipo, bajo mi óptica, al final creo que fue la casaca azul con las distintas combinaciones. Creo que esa fue la favorita. A mí siempre me va a gustar más el color rojo porque siento que esa es la identidad del equipo, y me hubiera gustado ver ese uniforme un poco más, ¿verdad? Pero yo creo que a gran parte del aficionado, que al menos yo vi eso en la grada, mostraron mucho también la color negro, que fue muy especial. Sí, el Club Águilas de Mexicali se ha especializado en buscar gustos para todo el aficionado que visita el Estadio de los Águilas. Y bueno, este magno evento que vivimos un show de luces en diversas ocasiones. Mira, importante, y ahí te va un dato, Eduardo, Héctor. Estos láseres en el show de luces eran tan potentes que podían dañar los sensores de las cámaras. Entonces, era el propio cuidado que teníamos todos los asistentes a la presentación de uniformes. Y bueno, obviamente el gran show que otorgaron. Hablemos de esos uniformes separaron en diferentes puntos de la temporada. Tuvimos series especiales, lo vimos con la serie rosa, donde se da un tributo a la Fundación Mujeres que Viven con esta jersey color rosa, al igual que la jersey Orgullo Mexicano, que es esta jersey militar. La jersey en color negro, una jersey que en mi opinión, creo que coincido contigo, Héctor, creo que le gustó al aficionado de Mexicali. Y bueno, el local, Casa Gira, el alternativo. Bueno, el orgullo Cachanilla, que lo vimos también con estas letras doradas en chino, creo que esto le trae una buena cara a las Águilas de Mexicali, y qué mejor que tener algo para todo tipo de aficionado, para todo tipo de gusto, Eduardo. Sí, definitivamente, como dices, toda esa variedad de jerseys que vimos en esta temporada, pero sí, lo tradicional, ¿no? Era la roja, la azul, creo yo, coincido mucho con Héctor, a mí me gustó mucho la roja. Pero sí, ese azul, ese con la leyenda Mexicali al frente, con un letrero muy, muy beisbolero, creo yo que en mi gusto fue la mejor de este año. Y bueno, la jersey obligada a disputarse en casa color hueso fue con la que Águilas de Mexicali inaugura la campaña 2019-2020 para recibir a los debutantes de la Liga Mexicana del Pacífico, a los Sultanes de Monterrey. Héctor, juego histórico que vivieron ambas organizaciones. Sí, inolvidable, ¿no? El recibir a los Sultanes de Monterrey, una organización con muchísima tradición en el verano y que viene a incorporarse a la Liga Mexicana del Pacífico. Esta temporada seguramente no mostraron lo que realmente son como organización. Al final vienen a debutar a eso. Y esperaremos muchísimo más de los Sultanes, y una fortuna para el equipo de los Águilas, para la organización, para los aficionados, el poderlo recibir y pasar a la historia, porque al final siempre que se hable de los Sultanes estará de la mano de la historia de los Águilas también. Iniciamos la jornada inaugural el 11 de octubre en el Estadio Farmacia Santa Mónica, un show inaugural que bueno, Águilas de Mexicali se ha destacado por estos tremendos efectos y espectáculo que ha otorgado a la comunidad cachanilla. Eduardo, ¿cómo vivimos este espectáculo de luces, de música en el Nido de los Águilas? Bueno, es otro momento también muy esperado, las jornadas inaugurales, y es porque es en lo deportivo el inicio de la temporada. No se termina el ayuno del mejor béisbol de México, pero también, bueno, Águilas de Mexicali
Nuevamente es, vamos a decir, calificada nuestra inauguración como una de las más destacadas, las más vistosas de toda la Liga Mexicana del Pacífico, con la misma temática, ¿no? Hablábamos de la presentación de los uniformes, con el láser, con el juego de las luces, la música, y creo yo que la inauguración llevó ese mismo tema, muy, muy disfrutada por los aficionados. Pirotecnia, tuvimos luces, música. Nos acompañó para el lanzamiento de la primera bola Sergio Dill, comentarista de ESPN. Se encargó de realizar el primer strike de la temporada, que fue un wild pitch. En la receptoría estuvo Jorge Carrillo, su buen amigo. Y bueno, Héctor, los Águilas vienen a recibir de manera histórica a los Sultanes de Monterrey, que debutaban en la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, al equipo de los Sultanes. Y sabes qué ingrediente falta, Martín, de todos los que mencionabas: los aficionados. La verdad que ese es un punto también para destacar. A mí me encanta, aunque sea corto tal vez el trayecto que tenga del auto, del estacionamiento a ingresar al estadio, pero va uno detrás de la gente y me encanta ir escuchando esas charlas, porque ellos creo que van con el mismo o más nerviosismo con el que viene uno a trabajar, a mirar a su equipo, y no deja uno de lado esta parte de ser fanático del juego, de los Águilas, y la gente viene con esa misma emoción, viene con mucha ilusión, viene mostrando cada quien una prenda de la que ya tiene, de la que compró, con toda la familia, que si va a tener buenos asientos, que si viene a tiempo, que si qué van a comer, en fin, todo lo que envuelve este entorno, ¿no? Que el Club Águilas de Mexicali se ha ocupado en los últimos años por hacer un espectáculo de primera, del cual se queda hablando, creo, toda la campaña, ¿no? De que no se nos queda en la mente la jornada inaugural. Sí, bueno, los debutantes, los Sultanes de Monterrey, logran salir con la victoria, Eduardo, en el Estadio Farmada de Santa Mónica, donde tuvimos en la loma los disparos a Javier Solano. Javier Solano, otra inauguración más para el gran Javi Solano. Y en lo deportivo, bueno, atacaron temprano los Sultanes, par de cuadrangulares, le dieron rumbo al partido, ¿no? Y ya se llevan la victoria. Metió el brazo Javier Solano, mejoró en su actuación, pero a los Águilas de Mexicali no les alcanza el tiempo y pierden aquí ante sus aficionados. Ahora que hablan de la historia, también hay que hacer mención. Cuando los Charros de Jalisco debutan en Liga Mexicana del Pacífico, son los Águilas de Mexicali también su primer rival, y ahí Águilas de Mexicali tiene su nombre plasmado también al debutar los Charros y ahora al debutar los Sultanes de Monterrey. Pero el 13 de octubre se viaja al Palacio Sultán, allá a Monterrey, y los Águilas de Mexicali ganan en la jornada inaugural enfrentando a los Sultanes, claro. Sí, bueno, gran fiesta que vivimos en el Estadio Farmacia Santa Mónica. Héctor, Lalo, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Continuamos en Los Águilas TV. Tecate, somos béisbol. Thank you.
balones en la entrada anterior. Cañonazo. Truena la Matagua de Macías. Y la esférica no está lejos, lejísimo se fue. Bienvenido Alberto Leiva también con los Mayos de Navojoa. Así lo está sacudiendo Fabricio Macías. Continuamos en su programa Los Águilas TV. Ahora ha llegado el momento de recordar momentos importantes en la temporada 2019-2020 para Águilas de Mexicali. Uno de los jugadores, o más bien dos de los jugadores clave del equipo, que obviamente fueron novatos y que jugaron bastante bien en el equipo, pues fueron Fabricio Macías y Bernie Eras, los cuales curiosamente conectaron su primer cuadrangular en la historia, en su historia, en su carrera de la Liga Mexicana del Pacífico, en el mismo encuentro en donde Águilas de Mexicali visitó a los Mayos de Navojoa en el estadio Manuel Ciclón Echeverría, en un verdadero duelo de picheo. Lalo, tú platícame ese juego que estuviste ahí. Sí, fue un domingo fue, por cierto, ¿no? Se definía la serie, el primer partido lo ganaron los Mayos, lo recuerdo, en un viernes. Los Águilas empataron la serie el sábado y fue un duelo esperado. Fue la presentación de Vidal Nuño con los Águilas de Mexicali, Grandes Ligas, y la presentación en esa temporada de otro Grandes Ligas, Héctor Velázquez. Sin embargo, bueno, le cayeron temprano a Vidal Nuño, lo recordamos, en la misma primera entrada. Héctor Velázquez, fue su primera salida también, lanzó solamente 20 picheos. Un partido cerrado que finalmente los Águilas en una octava entrada le dieron rumbo al partido, a ese juego, con batazos importantes, como lo dices. Fabricio Macías no fue su único imparable, había conectado ya un extra base, un larguísimo cuadrangular por el jardín izquierdo. Y Bernie Eras también en ese partido, en ese mismo inning, conectó cuadrangular, bateando por lados derechos por el jardín izquierdo. Y en otro de los acontecimientos que no se van a olvidar en esta campaña que acaba de terminar, bueno, pues fue el encuentro kilométrico que tuvo el equipo de Águilas de Mexicali por allá a finales de octubre en contra de Cañeros de los Mochis. Nada más y nada menos que 22 entradas, Eduardo. 22 entradas. Fíjate, se empata un récord muy añejo de los finales de los 80s. De 22 entradas. Aquí estuvieron los Águilas también en un juego dominical. Hay que recordar que Mexicali tuvo varios juegos en extra inning. 22 entradas que finalmente los verdes, los visitantes, se llevaron la victoria 3-1. Pero bueno, estuvieron atacando uno y otro equipo hasta que finalmente los Cañeros se llevaron también, no solamente el juego, se llevaron la serie. Bueno, y como dato curioso, Eduardo, este partido, después del cuarto episodio donde el equipo de los verdes empataron la pizarra, no hubo carreras durante 17 episodios más. Hasta el inning 22 fue donde el equipo de los Mochis lanzó la ofensiva y bueno, la carrera producida de la victoria fue por Saúl Soto, el veterano de mil batallas. Bueno, hablando de historia, decíamos ahorita, Lupillo, que Águilas empata el juego, junto con los Cañeros, el juego más largo de 22 entradas. Hay que recordar también que el juego más largo en cuanto al tiempo, los Águilas de Mexicali también están en el récord cuando aquí en Mexicali también jugaron contra los Naranjeros de Hermosillo. Así que hoy los Águilas de Mexicali están en el juego más largo en cuanto entradas, con 22, y también en cuanto a tiempo con aquel partido en contra de los Naranjeros de Hermosillo. Del 1 al 14 de febrero, en Total Fit Mexicali tenemos la mejor promoción para ti. 2x1, porque entrenar en pareja siempre es mejor. Ven a inscribirte con tu amiga, tu amigo, papá, mamá, pareja, con quien tú quieras. Ven y conoce nuestras instalaciones y te regalamos 3 días de cortesía. Tendrás todos los servicios incluidos en tu mensualidad. Ballet parking, área de niños, área de pesas, área de cardio, baños, regaderas y lockers. Tenemos una gran variedad en clase, más de 15 al día. Recuerda que los viernes de 7 a 9 tenemos entrada libre con DJ en vivo. Siempre fit, siempre total, siempre Águilas. El Club Águilas de Mexicali se ha distinguido, Héctor, por tener muy buenos cerradores. Bueno, podemos decir que el primero que nos viene a la mente es el inmortal Isidro Márquez, que por cierto aquí está en el Estadio Farmacia Santa Mónica, su número retirado. Es la 13ª ocasión que un Águila de Mexicali está de líder o de colíder en juegos salvados. Sí, tendremos que ir a esas generaciones, ¿no? Y darnos cuenta, ahora que dices quién nos trae la mente, va a depender mucho de qué año estuviste por acá en el estadio, te convertiste en seguidor del equipo de los Águilas, empezaste a llegar acá porque algunos de ellos, pues, de inicio, ¿no? Es muy fácil recordar a Márquez,
A mí, de hecho, antes del programa te decía, oye, Leopold no aparece en ese listado, porque para muchos Jim Leopold es uno de los recuerdos, hablando del bullpen, pero otras partes de las generaciones seguramente nos hablará de Villarreal, de Chile Cárdenas, de otros que han sido hombres puntales en el bullpen y que seguramente no se va de la memoria, pero sin duda Isidro Márquez ha sido el hombre que más ocasiones ha estado como líder. Ahora que hablas de Jim Leopold, creo yo que se nos viene a la mente a muchos que vivimos la etapa de los 80s, porque con él se logró un campeonato. Con él se logra ese campeonato, pero no le alcanza a Jim Leopold para ser el líder de salvamentos en esa temporada. Bueno, Isidro Márquez también le tocó un campeonato, la del 98-99. Oscar Villarreal también vivió muy buenos momentos. Y de todos estos cerradores, Jake Sánchez con el último campeonato también y todo lo que hizo, ese partido recordado, el relevo larguísimo y exitoso que tuvo en contra de los Naranjeros de Hermosillo, que fue clave para avanzar a esa final. Pero Águilas de Mexicali, dentro de sus cerradores, la mayoría ha estado en el béisbol de las Grandes Ligas. Desde Mike García, que también fue líder de salvamentos en la temporada 2002-2003, lo de Isidro Márquez, lo de Oscar Villarreal, lo de Chile Cárdenas. Bueno, se ha distinguido, repito, Águilas de Mexicali en ese departamento. Bueno, ojalá que esté viendo esto Mario Mesa para que se inspire, ¿no? Y tenga una oportunidad en el béisbol de las Grandes Ligas, pero sí, muy, muy claro lo que dices. O sea, han sido hombres que tienen un talento distinto y es que nos ponemos a pensar y llegar a esas entradas y siempre son los hombres que están en el filo de la navaja, no hay otra, ¿no? Y que la gente o los tiene en un pedestal o de la noche a la mañana, de un día a otro, lo trae por los suelos, porque es el tema, ¿no? ¿Cómo fue a fallar el cerrador del equipo de los Águilas? Echó a perder una gran jornada que llevaba el abridor, que el equipo había bateado y todo se cayó, pero ese es el trabajo del cerrador, ¿no? Y por eso una preparación especial, y creo que tiene que ver mucho con la parte anímica, psicológica de los hombres que vienen a lanzar, y no solo de lanzar, sino llegar rápido lanzando strike, la fórmula que siempre decimos en el béisbol. No hay margen de error, no hay margen de error, porque te estás enfrentando en la última entrada, en la última oportunidad, y dependiendo de donde estés jugando, bueno, ¿hay otra oportunidad para tu equipo o no la hay? Crédito, gran crédito para Mario Mesa, es que él no estaba en un plan inicial para ser un cerrador. Tuvo problemas de salud, como tuvieron muchísimos Águilas en esta temporada, pero le alcanza para ser un co-líder y, bueno, formar parte de este gran staff de lanzadores que quedaron en primer lugar entre todos los 10 equipos, el picheo colectivo, los Águilas de Mexicali. Águilas de Mexicali en los últimos años, no es la primera vez que logra este título, Héctor. Han gozado de una muy buena camada. Sí, y otra vez este año darle el crédito a Broswell Patrick, que bien lo comentábamos, llegó desde el inicio de la pretemporada de los Águilas y eso fue clave, además de tener el debut y la consolidación de algunos de los muchachos que saltaron del bullpen, que de inicio como no gozaban de ese nombre, de ese cartel, yo creo que todos teníamos dudas, ¿no? Cuando nosotros estábamos en las transmisiones y veíamos de lejos que salía alguien por aquel portón y que no era la cara o el hombre que nosotros creíamos, teníamos nuestras dudas, pero al final de cuentas quien tiene a esos muchachos el día a día, el que convive con ellos en la comida, en el autobús, en los viajes y sobre todo aquí en el terreno de juego, son los coach, y creo que han tenido una gran comunión demostrada al final en este triunfo, ¿no? Podríamos decir colectivo, que es el quedar como líderes de carreras limpias como equipo. Muy bien, ahí están algunos de los logros del staff de lanzadores de los Águilas de Mexicali. Continuamos con más. ECRMC, en afiliación con UC San Diego Healthcare Network, está dedicado a atender las necesidades de salud en la región. Estamos ampliando nuestras instalaciones, invirtiendo en equipo médico de última generación y esforzándonos para brindarle servicios médicos de la más alta calidad.
Para información o hacer una cita, llame al 760-482-5000 o visite ecrmc.org. Más comodidad, más tecnología, más cuidado. ECRMC, más que un hospital. ¿A dónde vamos a ir el día de hoy? El día de hoy estamos con nuestros amigos de Las Preparadas del 43. Bueno, estamos aquí en la tienda oficial de Águilas de Mexicali. Estamos en la terraza Sonora Steak Taco. Julisa, ¿qué te parece si vamos a batear? ¿Qué te parece si visitamos a nuestros amigos de Double Play? Yo vengo lista, Martín, ¿eh? Vamos a ver quién va a estar. ¡Ah! No vas a poder contra eso, ¿no? ¿Cuánto fueron? ¿Mil a uno, no? Mira, te están. Sí, agárrate. Si no hubiera dónde agarrar. Como si no hubiera dónde agarrar, ¿no? El ambiente está muy padre. ¿Qué te parece, Martín? Tremendo ambiente que se vive aquí. No. Cóctel de elote que está. Yo ya me siento lista para probar mi taquito de Lucky Seven. Acaban de servir un champurrado y un cóctel de elote. ¿Cómo se ve? ¿Cómo huele? ¡Wow! Venga, más el vapor. Se siente la fresa, ¿eh? ¡Vámonos! Eso se llama King Burger. ¡Botanas, Carla! Un poco de salsa. ¿Tú comes picante? Sí. Ok. Y limoncito. Taquito nunca está de más. No, no manches. Voy ganando la ahorita venta. Ahorita vamos a ver. ¿Lo encuentras? Está bien. Sí, mira. Puedes tomar el que guste. No tengo palabras. Está lleno prácticamente el estadio. Quita. ¡Ali! ¡Ante vos juntos! ¿Qué decirle? No tengo nada que decir. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¿Cómo te estás pasando? ¡Oli! ¿Un mensaje que tengas para la afición? ¡Que ganen! Gracias. Yeah, home run. Hay que seguirle. ¿Cómo te estás pasando? Muy bien, a toda. Muy contentos con todos mis amigos aquí. Aquí estamos siempre apoyando en las buenas, en las malas y en las peores. Franco, ¿estás disfrutando del partido? ¿Qué? Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Carrillo, Proyecto X. Honestamente, en todas estas 2-3 horas no he visto el partido. ¡Arriba Mexicali, hijos de su madre! Más bateo. Nos hace falta bateo al equipo. Más bateo. Buenísimo, buenísimo estuvo el partido. Dios los bendiga. Excelente, muchas gracias. Muy buenas noches y listo, bye. ¡Arriba Guaymas! Es águila, pero te la... No. ¿Y quién iba a entrar, el Héctor o yo? Gracias por acompañarnos. Es momento de hablar de los entrenadores que destacaron esa campaña en la liga. Van a ir entrenadores. Buena defensa, sin embargo, así es la pelota. Pierden una carrera por cero. ¿Qué trae, güey? Y con esto terminamos con el último programa de la cuarta temporada de Los Águilas TV. Agradecemos que nos hayan visto a través de toda esta temporada en todas las plataformas digitales de Águilas de Mexicali y en las más de las 95,000 reproducciones. Les agradecemos a nombre de nuestras compañeras y compañeros, conductores, productores y a nombre de toda esta organización de Águilas de Mexicali que nos haya acompañado durante todo este tiempo. Y los esperamos para la próxima edición. Así es, el próximo septiembre cuando inicia la ilusión rumbo al campeonato de la temporada 2020-2021. Gracias, hasta la próxima.